De YouTube, los saludo aquí, servidor Cleofas Arriaga. Bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial. Feliz inicio de semana. Aprovechando para saludarlos, gracias por su apoyo. Este próximo tutorial se titula El Gallito. Es un bonito guapango que no debe de fallar en tu repertorio. Lo tocan muchísimos grupos. Está bueno para traer algo de cajón. Hay varias formas de ejecutarlo, les voy a mostrar para no quedarnos prisioneros con una sola versión. Por ahí lo tocan los viejones de Linares, Respeto del Norte, los hermanos Cárdenas. Yo voy a sacar alguna fusión más o menos de varias versiones que chequé para que se nos facilite. Para que se nos facilite este guapanguito. ¿Sale? Lo sacamos en tono de sol. ¿Sale? Repasamos la escala rápidamente de sol para que sirva como ejercicio. Como saben, sol solo cuenta con fa sostenido. ¿Sí? Bien, ya saben, el acorde de sol. Sol mayor viene siendo su primera, acorde de re mayor, su segunda. Y ya saben, el cuarto tono, sol, la, si, do, viene siendo su tercera, ¿sale? Bien, iniciamos. Empezamos aquí sobre, prácticamente está iniciando sobre el acorde de sol, ¿sí? Sol, si, re, ¿sí? Y después lo va a transformar ahí ya, se transforma en sextas, ¿sí? Tres veces, tres cortes ahí. ¿Sale? Entonces llevamos. ¿Sí? Ya que tengamos eso, vamos a pasar acá a re. ¿Sí? ¿Sí vieron ahí? Lo repito. ¿Sí? Esa sería la primera figura. ¿Sí? Ya que tengamos eso, hacemos... Es lo que sigue, así. ¿Sí? Lo repito. Ya que tengan eso, vamos a utilizar de nueva cuenta terceritas. Entonces, llevamos esto. ¿Sí? Ahí le estamos cerrando esa figura. Así. Entonces... Ok, ya que tengamos eso, hacemos. ¿Sí? Lo repito. Más despacio, lo repito. ¿Sí? Continuamos. Fa sostenido, sol y la, si. Y ahí estamos cerrando esa vueltita, ¿sí? Lo repito. Enseguida se vuelve a repetir lo mismo, lo mismito. Solo que en vez de hacer esto, va a hacer esto. ¿Sí? Es así. Yo lo abrevié para que se nos facilite a los dedos así. Algunos trinos de pasada en nota sencilla, ¿sí? Entonces, vamos con la segunda vuelta, ¿sí? Ya hicimos la primera, que se resumió así. Acabamos y seguimos la otra y le metemos esa parte que les digo. Así. Ok.
Aquí. ¿Sí? Los trinos que puedan meterle ahí. La otra forma sería así nomás. Así. Algo más sencillo así. A mí me gustó así. Ok. Y esa sería el par de figuras ya con su vuelta. ¿Sí? La voy a repetir despacio para que vean de qué estamos hablando ya con el cambio en la segunda vuelta, ¿sale? Son dos vueltas, las mismas dos primeras figuras, ¿sale? Para que no se confundan. Y ya aquí viene también varias formas de hacer esto. Hace así. Hay una forma sencilla así. Regresando sobre el acorde de re, pero veo que le mete ahí como una especie de semicromática ahí. Hace así. Así. Sí, en vez de hacer una nota, sí, hace como... Pero como gusten, sí. Entonces, yo lo hice así. Sí, sería la primera figura. Y después, ahora en re. Pasando sobre el acorde de sol ahora, sí, así. Repito esas dos. Otra vez. Y aquí le corta, hace mismo que ya vimos. Y vuelve lo mismo. Dos vueltas y ya vuelve a empezar lo mismo. Ahora, estaba viendo una versión de Respeto del Norte. En vez de hacer esto, se va directamente aquí a una vuelta así, hace. Hace una vez así y ya se va. ¿Sí? Esa versión te puede ser así o incluso cuando acaba esa parte de... Mete letra, si quiere meter letra, lleva qué bonito se ve mi qué bonito se ve qué bonito se ve mi gallito. Pues meterle ahí re ahí. Cuando vuela para el otro lado, ahí sol. ¿Sí? Con las pollas se avienta un brinquito. Dice, chiquito pero enamorado. Sol. Y de lo mismo. Qué bonito se ve mi gallito cuando vuela para el otro lado. Dice, con las pollas se avienta un brinquito. Chiquito pero enamorado. Dice, se va para allá y se viene para acá. ¿A qué mi gallito con cuál andará? Se va para allá y se viene para acá. ¿A qué mi gallito con cuál andará? Ya de ahí le pueden pegar lo mismo el principio que ya vimos. Otra vuelta idéntica y ya después se vuelve otra vez a la parte que ya vimos. Sencilla.
con cromática. Se da otra vuelta. Y ya para concluir el final, ya que acaben eso, vuelve a meter lo mismo. Y va a meter este final que hace así. ¿Sí? Entonces lo voy a repetir para que sirva de práctica y el final así. Algo así. Obviamente van dos vueltas. Pueden alargarlo como ustedes quieran. Pueden meterle la letra. O simplemente dar vueltas y vueltas a las partes que ustedes quieran. Completar algunos 4 o 5 minutos. Dependiendo cómo esté el ambiente. Cómo esté disfrutando la gente. El zapateadito ese. ¿Sale? Esto es el único problema que van a tener. Es la velocidad. Va demasiado rápida. Y puedes... tocarla y descomponerla como tú quieras, de meterle apoyaturas, meter acordes. Está abierta para todo tipo de ideas, ¿sale? No se queden prisioneros con una sola versión, ¿sale? Bien, y parece que es todo. Recuerden, si les gustó, suscríbanse, den like, compartan. Aquí estamos a sus órdenes. Si ya... No los veo antes de Año Nuevo con más tutoriales. Ojalá pudiera subir más. Les deseo un feliz Año Nuevo. Ya saben, en compañía de sus seres queridos. Pásenla bien en compañía. Y pues, ya saben, poco alcohol. Sale para que disfruten bien su fiesta de Año Nuevo. Recuerden que ya contamos con más de 200 videos. Sale mínimo unos 170 tutoriales que son de canciones. ¿Sí? Donde explico y todo. Ya los otros son videos familiares de antes, teoría y todo ese tipo de cosas. Pero sí, alrededor de 170 tutoriales, canciones completitas, la mayoría. ¿Sale? Bien, suerte con este tutorial. Guapango el gallito. Saludos, compa Néstor Cárdenas. Saludos para Guanajuato, para Veracruz, Phoenix, Los Ángeles y para todos los rincones. Saludos a todos mis suscriptores. Gracias por su apoyo.